voy a conseguir pavos gratis sin importar lo que me cueste. Ahora mismo solo tengo 805 pavos. Pero hay una regla, no puedo comprar pavos, todos los tengo que conseguir gratis. Voy a probar algo que quiero ver si es posible, poner un código totalmente random y conseguir pavos gratis. A ver, por ejemplo, voy a poner este mismo código, canjear. ¡Esto parece un código de pavos! No puede ser que a la primera hayamos conseguido pavos, ¿no? A ver. ¿Canjear? No puede ser, ¿no? ¡Siguiente! ¡Ay, no! Parecía que sí, pero no. No hemos conseguido nada. Tenemos que seguir intentándolo. En el pasado estuve durante horas haciendo esto y sí que conseguí pavos. ¡Espérate! Ha salido un mensaje distinto. Algo no ha funcionado. Por favor, inténtalo de nuevo. A ver, si le doy otra vez, ¿saldrá lo mismo? Ay, pensaba que habíamos conseguido... Desafortunadamente llevamos un rato intentándolo, pero no ha entrado ningún código. Tenemos que ir a YouTube, tenemos que ver si en YouTube hay algún hay un glitch de pavos gratis y podemos conseguir pavos gratis. Vamos a ver qué hay que hacer. Está en inglés, pero el tío tiene 50.000 pavos. Si hay una persona que sepa cómo conseguir pavo gratis, es él. Ok, hay que ir a esa zona del mapa. Ese es el paso 1, según dice. Paso 1, vale, vamos a ver. Dice que hay que romper todo esto. Vale, ya está todo roto. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale, en teoría tengo que construir aquí unas paredes. Tengo que soltar el loot aquí. Es muy raro, pero si nos dan los pavos y esto funciona, tengo que soltar mi loot aquí justamente en la intersección de esto. Reportar error y le envía una captura. Y ahora necesito reportar un error a Fortnite de que ha ocurrido esto. Si se supone que nos van a dar pavos, a ver. Informar de un error. Según dice, hay que ir abajo a otro. Sacamos la captura de pantalla. Y dice que ya lo hemos completado, o sea, solo lo tenemos que enviar. Aceptar. Ahora ya hemos completado el glitch, se supone, y ahora nos van a dar los pavos. A ver si ha funcionado el truco. ¿Eh? ¿He perdido pavos? A ver. Antes yo tenía 805 pavos y ahora tengo 5. No entiendo, a lo mejor es que al estar en inglés no he entendido bien el truco y he hecho algo mal. Vamos a probar otro truco en español, que lo entendamos. Vamos a ver si este funciona. A poner la sala en privada, o sea, poner gente, la sala en privado. Vale, estaba puesta ya de antes. Siguiente. Ahora tendremos de poner un comando en el chat. Hay que poner un comando. Dice que hay que poner un código. A ver, report los pavos que queremos. Que yo me voy a poner, por ejemplo, 3000. Enviar. Y cuando entremos al creativo, podéis estar ahí unos segundillos y luego os tenéis que salir. Vale, estoy aquí, debo de estar unos segundos, bailar, y ahora me debo de salir. Y al salirme, debería de tener 3000 pavos. Vamos a ver si es verdad. ¡No! ¡Nos ha engañado! ¡Nos ha engañado, macho! Me ha venido a la cabeza algo que no sabía que se podía hacer. Aparentemente se puede devolver una skin y conseguir pavos. Hay que venirse a ajustes, volver o cancelar compra. Tengo 3 billetes. La skin esta de 11, no sé por qué ni siquiera la compré, porque no me gusta. La voy a devolver. Esto que no me gusta nada, la skin. Y me da valor total 1500 pavos. Si quiero usar el billete. Oh. ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Ahora tenemos 1.505 pavos! Podría usar otro ticket de devolución, pero no lo voy a hacer porque lo quiero reservar. Pero al menos ya sabemos que se puede conseguir pavos de esa forma. Bueno, como todos sabéis, yo siempre he jugado al modo de juego Battle Royale de Fortnite. Es el modo más divertido para mí, pero he escuchado que en el modo Salvar al Mundo se pueden conseguir pavos. No sé si es verdad, pero lo quiero comprobar. Como dije en el inicio, voy a hacer lo que sea para conseguir pavos, cueste lo que cueste. Vale, algo está pasando, oleadas. Estamos a punto de recibir un ataque. Vale, la batalla por los pavos ha comenzado. Tengo que eliminar a los zombies. ¡Bum! 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 ¡Ataque en área! ¡Bum! ¡Venid aquí! Dios, me dan mucho. Cuidado. No, está rompiendo. No. ¡Dios! ¡Vienen ahora con diferentes escudos! ¡Cuántos zombies! ¡Me están rodeando! ¡Ataque en área! ¡Bum! ¡Wow! ¡Lo que me he hecho! ¡Dios! ¡Lanza cohetes! ¡Bum! ¡Se los he ventilado a todos! ¡Ahora vienen de los pequeños! ¡Y corren más rápido! ¡Espero que después de esto me den pavos! ¡Un enemigo restante! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Me deberían de dar pavos ahora! A ver qué nos han dado aquí. Misión completada. ¿Un sobre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Nos han dado 50 pavos! Pero esperar, que creo que todavía nos quedan más pavos.
¡Otros 100! ¡Nos han dado 100 pavos! Llevamos 150 por esa misión. Por todo el esfuerzo nos han dado esto. A ver. Vale, nos han dado... ¡Otros 130! ¿Cuánto hemos... 150... ¡280 pavos! ¡Ahora tenemos 1785! Vale, al parecer hay un mapa secreto que tiene códigos de pavos. En teoría es este mapa, hay que probarlo. Yo no sé si nos funcionará o no, pero estamos probando cualquier cosa para poder conseguir los pavos porque no me rindo y estoy en ello. Vamos a ver si funciona. Aparentemente he entrado al mapa y lo único que veo son códigos. Un montón de códigos. ¡Adiós! Este parece el paraíso de los pavos. Ahora solo nos falta probar a ver si alguno de estos códigos nos funciona. No conseguimos pavos haciendo esto. 200 códigos tenía el mapa y ninguno nos ha funcionado. ¡Sí! Pero luego está este otro mapa que ha creado un equipo profesional para la comunidad hispana. La guerra de los huevos, que trata de romper los huevos a los enemigos. ¡Es divertidísimo! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Resulta que la página de los códigos es real! Ahora después os comento el mapa. Mirad, lo que he hecho ha sido buscar en Google Fortnite código de pavos gratis. Me he encontrado esta página en la que pone que estos son códigos caducados, pero que pueden volver a funcionar. Entonces, tengo la esperanza o tengo la corazonada de que esto nos puede funcionar o de que algo podemos conseguir de aquí. Y yo pongo este código aquí, le doy a canjear. ¡Ojo! ¡Ha funcionado! El código me ha dado algo. No sé lo que es. Vamos a verlo. Activar. Este código ha caducado. Código de error 19.005. No me lo puedo creer. Reintentar. Reintentar. Error. No me lo puedo creer. Pensaba que nos había funcionado. A ver el segundo. O sea, hay muchos códigos. Debe de funcionar alguno sí o sí, ¿no? Buscando. Vale. Tenemos algo. Ahora, no sé lo que esperáis. Un graffiti. Si le doy a activar. ¡Ojo! ¡Parece que sí ha funcionado este! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es lo que nos han dado! Ay, ¡me lo han dado en el juego! Objetos conseguidos. Un graffiti. Deja tu marca. Parte del conjunto Conflicto Cero. ¡Sí! ¡Es un graffiti de Wolverine! A ver, chicos. Chicos, que quedan muchos códigos y podemos conseguir más cosas. De momento hemos conseguido un graffiti. Vale, esto es otra cosa. Otro graffiti. ¿Y si le doy a activar, este funciona? No, este no funciona, pero no os preocupéis porque hay más códigos. A ver, yo ya tengo la cosa, ya tengo la cosa. Mirad, literalmente, este soy yo cuando he conseguido algo con un código. Una naranja, vamos a ver el siguiente. Este, canjear. Vale, otra cosa. Esto es una pantalla de carga. A ver, crucemos los dedos porque nos deje. Activar. Sí. ¿Cuándo hace eso es que nos ha dejado? Sí, lo hemos podido canjear. Vamos a ver en el juego qué es lo que es. Mirad, esto es lo que nos han dado ahora. Conflicto Cero, parece ser una pantalla de carga. Está muy chula la pantalla de carga. Y la hemos sacado de un código. Eso significa que podemos conseguir más cosas de los códigos, porque tiene cosas. Vale, y esto era regalo aleatorio. Bueno, vamos a ver si este otro es otro regalo aleatorio. A ver si nos funciona, canjear. Esto es un camuflaje, ¿no? En teoría, eso es lo que pone ahí. Si le doy a activar, por favor. ¡Sí, otra cosa más que ha funcionado! A ver el juego, a ver qué es. ¡Hola! ¡Hola, mirad! Me han dado un graffiti, un traje, Iron Man 0. Pero esto del código que hemos puesto ahora, la mochila esta y un pico guantelete con filo. Eso quiere decir que podemos conseguir más cosas con más códigos que canjeemos. No sé qué está pasando con los códigos, chicos, pero esto nos está funcionando. A ver, tengo ansias, quiero ver qué más cosas conseguimos. Chicos, de verdad os digo, probar los códigos que yo estoy probando, parar el vídeo, detenerlo, volverlo a adelantar, probarlo porque os puede funcionar también a vosotros los códigos. A ver, aquí pone pavos gratis. Si yo esto ahora no creo, ¿no? Este código no existe, código de error 19.007. Bueno, pero quedan más códigos. Todavía podemos conseguir algo más. Todavía podemos conseguir pavos. ¡Oh! Este sí. A ver los pavos. A ver. ¡Ay! Este código no es válido. Vamos a seguir probando. Vamos. Pico. Pickaxe es pico en inglés. En español. Confirma que quieres activar el código en esta cuenta. Sí, ¿no? Sí, claro. Activar. A ver si nos funciona. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Otro más! A ver qué es esto. Esto es lo que nos han dado. A ver cómo suena esto. Improvisado en el fragor de la batalla. Parte del conjunto de Batman Mundo Cero. A ver. ¡Hola! No suena mal, ¿eh? ¡Un pico de los códigos! ¡Un pico! ¡Hacha Batarán! A ver qué más nos dan. ¿Qué más podemos conseguir? A ver este código. Canjear. ¡Oh!
A ver, es que claro, está en inglés y yo no entiendo. Pero pone, aquí pone Harley Quinn, vale, eso sí lo entiendo. Harley Quinn es el personaje este, ¿no? Si ahora lo activamos y funciona, vamos a cruzar los dedos. Activar. ¡Sí! ¡Otro más! ¡Otro! ¡Mira qué está pasando! ¡Mira qué está pasando! A ver, a ver, a ver qué es. ¡Mirad! ¡Mirad es esto! ¡Esto es! ¡Anda! ¡Anda, mira! Tiene un contador ahí que va bajando. Es una cuenta atrás. A ver, ¿qué va a hacer cuando llegue a cero? Y sale ahí como si fuera un payaso. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Tenemos más códigos por canjear. Pero quiero... Es que me parece surrealista. Creo... Quiero ver si esto se puede jugar con esto, ¿no? Vale. Pantalla de carga. ¡Mochila y pico! ¡Sí! ¡Los tenemos dentro del juego! ¡No me han timado! ¡Los tengo yo dentro del juego! A ver... ¡Graffiti también! ¡Y el camuflaje! ¡El camuflaje también lo tengo todo! ¡Y mirad! ¡Estamos en el mapa de la guerra de los huevos! ¡Mirad! ¡Este es nuestro huevo! ¡Debemos protegerlo con armas poderosas y láseres! ¡Incluso podemos upgradear nuestra base con robots de defensa o cámaras de seguridad! ¡Pero el objetivo no es solo proteger, también romper el huevo de los enemigos! ¡Porque así ganaremos la partida! ¡Y lo mejor de todo es que el mapa lo puedes jugar tú con tus amigos! ¡Corre! ¡Ve a probarlo que es súper divertido! ¡Atención! Se me ha ocurrido, mira, todos los amigos que tengo conectados son un montón, ¿verdad? Pues puedo intentar conseguir pavos de esta forma. Les puedo pedir pavos a ver si me ayudan y si lo hacen se llevarán una sorpresa. ¿Tú tienes algunos pavos para regalarme? Tengo 400 y todos los del pase nada más. Ah, yo tampoco tengo pavos. ¿No tienes pavos para regalarme? Pues no. ¿Me podéis regalar algo de la tienda, alguno de vosotros dos, porfa? Es que a mí no me recargan, no, o sea, tipo, no le metemos. Junior, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? Que estaba intentando grabar un vídeo de consiguiendo pavos gratis, he hecho un truco y he perdido todos los pavos que tenía en mi cuenta y me he quedado sin pavos. ¿Tú me podrías regalar algo, aunque sea de la tienda, a poco? Sí, un baile, un pico. Vale, stop. Tenemos una promesa de que nos van a regalar después. No quiero haceros spoiler, pero ahora me encuentro con Brian, un chico que ya me regaló en el pasado. Hola, Brian. Hola. Quería proponerte para ver si podíamos hacer un reto a cambio de algo de la tienda que tú me regalases. Ajá. Y si yo cumplo el reto, pues entonces tú me lo regalas. ¿Te parece bien? Sí. Vale, pues ¿qué reto me propones tú? Que si ganemos la partida con 10 kills. Muy bien, trato aceptado. Vamos a intentarlo. Empezamos la partida y llevábamos ya 4 kills. Y entonces digo las palabras. Hay que ganar rápido. ¡Y se me crashea el juego! Brian, se me ha crasheado el juego. No puede ser. Sí, pero Brian fue muy amable. Reiniciamos, ¿no? La partida. Dale, dale. Lo mato. ¡Bien! Y el otro también. ¡He matado a dos! ¡Vamos! ¡Nos quedan dos! ¡Eh, veo uno! ¡Ven aquí, que me van a dar un regalo! ¡Bien! ¡Lo he matado! ¡Lo he visto! ¡Se está escondiendo! ¡Oh! ¡Granadón! ¡Hemos ganado! ¿Entonces ya me puedes dar el regalo? ¿Algo de la tienda? Bueno. ¿Sí? Sí. Ya salió el regalo, Brian. Ya salió el regalo. Lo abro. Brian nos regaló un pico muy chulo. Y luego Junior... Ya, ahí está. ¿Te apareció el regalo? Ah, sí. Me ha aparecido tu regalo, Junior. Lo voy a abrir. Nos regaló también y fue un baile chulo a su vez. A ambos les regalé el pase de batalla por haberme regalado. Ok, tenemos ya 2800 pavos, pero no van a ser para mí. Van a ser para 3 personas que ahora mismo se suscriban a este canal y den me gusta a este vídeo, porque les voy a regalar lo que quieran de la tienda. Y atención, que resulta que antes de parar de grabar para terminar, probé a hacer trucos de TikTok a ver si funcionaron. ¡Y me funcionaron! Poder volar, literalmente volar, conseguir skins exclusivas, tener aimbot y mucho más. Que corre, que ya lo estoy haciendo, que el vídeo continúa aquí, que estoy probando los trucos. Corre, que te lo estás perdiendo, que ya se está reproduciendo. Corre, pincha, ve a verlo, corre.